hertz binária, do Alice. Esta época do ano é sempre uma época lá. É uma época já mais difícil, as pessoas já estão em aulas, estamos já a preparar-se para os exames e para outras atividades, mas alegra-me muito que tenhamos aqui um grupo. Nós vamos, aliás, ter vários seminários ainda do Projeto Alice que estão abertos para todos, na época. Vão vendo aí os anúncios que estão por aí. Hoje é uma ocasião muito especial para mim, porque quero vos apresentar um grande amigo e um grande intelectual, que é o René Ramírez. O René Ramírez, como sabem, é equatoriano, mestre em economia, com formação na Holanda e no Equador, e tem tido um ativismo e um protagonismo político no Equador notável desde que Rafael Correia assumiu a presidência da República. Foi ministro do Planeamento, o título é diferente, mas é da Semplates, que é uma agência fundamental de planificação, e tem assumido muitíssimas funções de liderança dentro do governo. Hoje, na área da educação superior, por exemplo, é ele que tem neste momento como presidente do Conselho Nacional de Educação, e portanto tem tido um protagonismo, aliás, muito mais para além daquilo que se pode imaginar. Além disso, o René é um teórico de primeira água e um epistemólogo também. E como vão ter a ocasião de ver hoje aqui, exatamente é esse o trabalho que o René vai fazer para o projeto Alice. Um ou dois textos que estamos a conversar, que são, e como eles veem, eles encaixam perfeitamente nestes novos paradigmas teóricos e políticos que o Alice tem vindo a definir e a trabalhar em das diferentes áreas. A área dele, exatamente, é a área da própria epistemologia, da economia e do conhecimento, da sociologia do conhecimento. De modo que o René, também é bom que saibam, o René decidiu, com tantas oportunidades e possibilidades que tinha, de fazer o doutoramento connosco aqui. Portanto, está a fazer o doutoramento aqui no SES, na Faculdade de Economia, exatamente na área do doutoramento de trabalho, e eu tenho o privilégio de ser um dos orientadores do seu trabalho. De modo que é um grande prazer, René. É, para mim, é um prazer muito especial te dar a bem-vinda cá. Estava dizendo um pouco que é difícil dizer-te o que penso de ti como companheiro, amigo, político, solidário, cúmplice de tantas lutas e de tantas aventuras, boas aventuras intelectuais também e políticas. É um gosto enorme ter-te aqui. A gente que está aqui são estudiantes, doutorado, ou pós-doutorado, estão aí, alguns que estão conectados diretamente com a Alice, com o projeto, e que por isso, e alguns estão trabalhando, además, em temas muito convergentes, como de suma causa, como já te havia falado, vários de nossos investigadores são de Equador, pelo menos dois ou três, e por isso é um tema lá. É um tema que nos interessa muitíssimo, a tua perspectiva é novedosa, diferente, distinta, como vai ser, e é absolutamente certo. Palavras. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, amigo, aqui presente, companheiros. Bueno, después de tremenda introducción es complicado porque siempre se genera muchas expectativas. Espero realmente estar a la altura de las palabras de Boa. Sí, efectivamente, el tema, yo siempre intento combinar el tema académico con el tema político. Y un tema que siempre estoy intentando disputar es cómo generar desde el punto de vista económico y social, teoría que permita disputar el sentido político de la valoración social, ¿no? Y en ese marco, la propuesta, lo que he venido trabajando en los últimos años, está alrededor del tema del tiempo, ¿no? ¿Y por qué surge esto? Surge principalmente, voy a intentar tratar de cómo se construyen marcos teóricos que al final de cuentas terminan configurando una acción política concreta
y muchas veces inclusive desde la izquierda se cree que se está haciendo política heterodoxa, pero utilizando las mismas herramientas epistemológicas y metodológicas, y yo creo que difícilmente se pueden hacer cuestiones muy transgresoras si es que se siguen utilizando los mismos marcos teóricos, conceptuales, metodológicos y obviamente epistemológicos. Por eso el interés siempre de estar trabajando con Boaventura, que está buscando cómo construir otras epistemologías. Y en el caso económico, yo creo que un tema fundamental es cómo buscamos disputar el sentido del valor diferente al que se articula en la economía neoclásica. Pero viene un tema fundamental, ¿no?, que tiene que ver la relación del tiempo con el tema político que vive el país y el tema político, en este caso, el horizonte de sentido de, en nuestro país es el summa causae, o buen vivir. Y aquí hay un tema importante, ¿no?, porque yo generalmente y cada vez más creo que uno tiene que estar relacionando lo que pasa en la sociedad con lo que pasa en la academia. Siempre me preguntan qué es el buen vivir o qué es el summa causae, y para mí es difícil entrar en una definición académica sobre lo que es el buen vivir o el summa causae, porque yo creo que sobre todo es el pacto de convivencia político que firmó la sociedad ecuatoriana, y ese pacto de convivencia político se llama Constitución de la República. Entonces, que a mí me preguntan cuál es el buen vivir o qué es el summa causae, es la Constitución de la República con un pacto político que hicimos los ecuatorianos, todos los ecuatorianos, ¿no?, inclusive los que no estuvieron a favor de la propia Constitución. Y en ese marco, la premisa histórica es que la nueva Constitución de la República del Ecuador establece como objetivo social el buen vivir o summa causae de las personas, de los colectivos, de la sociedad en su conjunto. Y es un buen vivir que disputa, como voy a intentar demostrar, el sentido clásico de bienestar del occidente, ¿no? Inclusive, casi en términos de la palabra, ¿no?, inclusive el bienestar en español es bienestar, que es diferente al well-being, que es no solo estar, sino también es ser. Y en este caso, buen vivir engloba mucho más a lo que busca la sociedad ecuatoriana. Entonces necesitamos marcos conceptuales, necesitamos marcos epistemológicos y metodologías que disputen justamente ese sentido, que se acerque a lo que está pidiendo en este caso la sociedad ecuatoriana, que es la construcción de esta sociedad del buen vivir. Entonces se necesita otro marco de análisis y algo que para mí es muy importante, otras unidades de valor y métrica que permitan evaluar al buen vivir de la población ecuatoriana. Disputar el sentido del valor, ¿no? Eso es fundamental para mí. Si es que me dijeran en términos teóricos, pero entrar en la métrica ya es entrar en una mirada occidental, yo les diría sí, ¿no? Que quizás no se debería intentar valorar el buen vivir, también les diría que sí. Pero creo yo que, y eso conversaba, creo yo que en la disputa de construir otro tipo de sociedad no se puede dar sin pensar cómo se da la transición para esa transformación. Siempre señalo que no es importante que la transformación en sí misma en este momento en nuestros países es la transición, y en la transición sí se necesita disputar el sentido del valor capitalista, el valor de la economía. Por lo tanto, esta propuesta es, a pesar de que si es que estuviésemos hablando en estado puro, intentar una métrica diferente, intentar una unidad de valor diferente, una unidad de análisis diferente, que esté ligado al buen vivir, en sí mismo podría ser una paradoja en términos de utopía. En términos políticos, creo que es necesario ser, y ya me referiré por qué. Cuando hablamos de bienestar, nosotros tenemos en economía como tres concepciones diferentes, ¿no? La una es la que está en boga, que es la utilidad visto como simplemente la neoclásica, que es el bienestar objetivo, que está en función de esta perspectiva de que el bienestar está en función del ingreso, del consumo, que lo que se busca es maximizar la canasta de bienes, que siempre más es mejor, ¿no? Y en la cual se da una traducción muy, muy interesante, en la cual la preferencia se transforma en elección, la elección en libertad, la libertad al final de cuentas se mide a través del consumo, y la unidad de análisis de todo esto termina siendo o el consumo, o el ingreso, o el Producto Interno Bruto, o el Producto Nacional Bruto, etc. Entonces la traducción en términos teóricos y filosóficos es libertad, es lo que se defiende en términos de principio,
Pero ¿qué libertad? La libertad ligada a la elección. ¿A qué elección? A la libertad, a la elección de las canastas de consumo que uno puede tener. Entonces la traducción, que es igual al final utilidad, porque es el utilitarismo y lo que se llama en economía la preferencias reveladas, cómo ve uno realmente cuál es la libertad en las preferencias reveladas, cuáles son las preferencias reveladas, la selección de productos que uno hace en su compra de canasta, ¿no? Entonces la base de información es la utilidad en forma de felicidad, deseo o preferencia que se mide a través del consumo, ¿no? Entonces tenemos una perspectiva en términos de bienestar que se enfoca en esa que es la usual, que cuando uno ve en la economía o en la política, uno ve que la contabilidad nacional está bajo esta perspectiva. Y la política pública que se hace en la perspectiva justamente de maximizar las canastas del consumo, el PIB, el ingreso, etc., ¿no? En términos teóricos, sería una crítica a medir el bienestar a través del ingreso per cápita. Y esto es justamente con la paradoja de Easterlin, ¿no? La paradoja de Easterlin lo que te señala es, y ahí viene el subject well-being, ¿no? El bienestar subjetivo, lo que te dice es que ¿por qué se dan en los países industrializados que a pesar de que se da un crecimiento en el ingreso, en el PIB, en el consumo, la satisfacción con la vida o la felicidad se mantiene constante, ¿no? Entonces, se critica ahí a la mirada utilitarista que viene a través del consumo y las preferencias y se le dice, acá algo está pasando con respecto a la medición porque el incremento del ingreso del consumo no se condice con mayor satisfacción en términos subjetivos del bienestar. Entonces, tenemos que buscar otras formas de medir y nos dice, y esto propone el tema de medirlo a través de la parte subjetiva. A esta propuesta viene una crítica, la crítica principalmente que viene dado por Amartya Sen, Martha Nussbaum, Elster, en la famosa metáfora de las zorras y las uvas amargas, que critica el tema del bienestar subjetivo, principalmente diciendo que en ese bienestar subjetivo puede haber adaptación de las preferencias, ¿no? Los individuos se sienten bien, porque saben que no pueden conseguir más, adaptan sus preferencias a sus circunstancias miserables y por lo tanto llegan muy rápido a estándares de felicidad, ¿no? Entonces Amartya Sen y basado mucho en el enfoque aristotélico y Martha Nussbaum proponen para medir el bienestar el enfoque de capacidades que promueven una inclusión que enfatizan la autonomía y la emergencia humana y las dimensiones fundamentales del bienestar humano. En América del Sur ha surgido una tendencia que es sobre el florecimiento humano, también basado en Martha Nussbaum, que viene dado principalmente a través de Julio Bolvinic, ¿no? como una perspectiva general. Ahora bien, esas son las grandes perspectivas. Ahí me faltó una poner ahí, que es el tema del psychological well-being, ¿no? La parte más psicológica, con el premio Nobel Kahneman, que también entra a decir, bueno, nosotros lo que tenemos que medir son los estados mentales para ver qué tan bien se sienten las personas, y eso está ligado al tema del bienestar. Y bueno, le dieron el premio Nobel de Economía a un psicólogo, que es como la cuarta arista de la perspectiva de cómo medir el bienestar. ¿Cuál es lo que nosotros al menos intentamos disputar? Primero, que estas formas teóricas de medir el bienestar no están acordes a los momentos históricos y políticos de lo que pasa en la realidad. Y lo que nosotros señalamos, al menos en los textos, es que tenemos que construir algo que esté en función de la historia y en función de la política y de la sociedad. Y es por eso que tenemos que tener un acercamiento en términos metodológicos y empíricos ligados al tema de lo que se constituye este nuevo pacto de convivencia. Este nuevo pacto de convivencia ha sido denominado socialismo del summa causae, o yo lo he denominado ya más en términos para más académicos y también en términos de la filosofía política, biosocialismo republicano, ¿no? Que de cierta manera es una manera de abstraer los 444 artículos que tiene la Constitución, que es la orientación del pacto de convivencia, ¿no? que es hacia dónde tenemos que caminar, y el tema metodológico que vamos a ver empírico trata de buscar una aproximación a este pacto de convivencia, ¿no? O sea, no está en la abstracción de lo que es el tema de las otras
propuestas, no es ahistórico, no es apolítico, sino está justamente en un momento histórico, en un momento político particular, que creo yo lo que va a plantear puede extenderse, pero obviamente tiene que ser hecho en la matriz de los contextos históricos y políticos de cada país y de cada sociedad. Esta gran transición para la gran transformación de lo que señala este biosocialismo republicano, no me voy a detener en esto, pero tengo que un texto que se llama el suma, el socialismo del suma causaio, biosocialismo republicano, donde digo cuál es el pacto político que se busca en la Constitución de la República, en la Constitución del 2008, y es pasar del antropocentrismo al biocentrismo, como un primer punto, la Constitución de la República lo señala. El otro es pasar de un capitalismo, creería yo, a un socialismo, más a un igualitarismo, pasar de una perspectiva del liberalismo utilitario hacia un republicanismo, ¿no? Y pasar de un colonialismo a una sociedad plurinacional, ¿no? Y también se trabaja mucho el tema de la relación, de romper con el patriarcalismo y tener una perspectiva mucho más feminista. Yo creo que ese pacto de convivencia, eso, la Constitución, si es que uno lee, y ustedes en este artículo está en la página web de mi blog, que podemos pone cuál es ese pacto de convivencia. Entonces yo lo he denominado el biosocialismo republicano. En ese marco, ya para pasar a la parte más teórica y epistemológico y metodológico, existen en el debate filosófico e histórico como que dos perspectivas para tratar el tema del buen vivir, tres perspectivas. Una, la perspectiva ventaniana, ¿no? En donde justamente cae el utilitarismo, el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico que mencioné antes y que tiene que ver con la mirada hedónica de la felicidad, ¿no? Tenemos la perspectiva aristotélica, que es la perspectiva justamente de la eudomanía, ¿no? En donde se articula mucho la perspectiva de capacidades y florecimiento humano, el momento que se traduce en temas metodológicos para medir cómo se mide el bienestar. Se traduce también como felicidad y se ha traducido también como buen vivir a la perspectiva aristotélica de la eudomanía. Y obviamente en el caso del Ecuador también está, y en el caso de los países andinos, está en la parte filosófica histórica todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales, el suma causai, ¿no? Y tiene que ver, ya vamos a ver, con una relación al final de cuenta del bienestar relacionado con el tiempo y el espacio, ¿no? El enfoque que nosotros vamos a tener acá es cómo tendemos puentes entre diferentes cosmovisiones que se da, porque Ecuador es un país plurinacional, que permita una valoración que no sea excluyente de la mirada, en este caso, indígena, ¿no? De hecho, existe este concepto del ñaupa pacha, ¿no? Que es ñaupa pasado y tiempo que viene, cae aquí ahora y quipa después, ¿no? Entonces son conceptos que en el mundo indígena están muy enraizados, que tienen una cosmovisión sobre el tiempo y el espacio, y nosotros lo que buscamos es tender puentes claramente entre el mundo más blanco mestizo con el mundo indígena, pero claramente la posición que yo tengo no es desde la perspectiva indígena, porque creo que yo no me siento en términos éticos capacitados para hacer una lectura de esa perspectiva, pero dejo planteado el puente para que se pueda hacer ese cambio. Claramente el dinero es muy lejano a la perspectiva de lo que se vive en el mundo indígena. Y traigo más la perspectiva de la propia Constitución con una perspectiva, como vamos a ver, más ligada a la perspectiva aristotélica. En la perspectiva hedónica ventaniana, para vivir bien hay que ser feliz, ¿no? En la perspectiva aristotélica de la eudomanía, solo quien vive bien puede ser feliz. Entonces, a nosotros, o al menos en lo que planteo, interesa no el fin en sí mismo, sino lo que más interesa es el proceso de cómo se consigue esta felicidad. Y en este marco, para conseguir esta felicidad, y ahí un poco también articulo con lo que señala la Constitución, existen como cuatro aristas que son importantes en la producción de bienes relacionales, ¿no? Para Aristóteles. Uno es la vida contemplativa, ¿no? Esta vida contemplativa que es el tiempo emancipador, en donde también está el tiempo de trabajo emancipador, y ya vamos a hablar sobre el tema del trabajo en términos de emancipación para el tema metodológico. El otro es la filia, ¿no? El tema de la amistad, que está ligado principalmente a la participación en la vida pública, civil o política.
el tema de amar y ser amado, y un tema que yo pongo adicional es el tema de los bienes relacionales, no únicamente entre seres humanos, sino entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? El convivir en armonía con la naturaleza. Entonces, lo que interesa en esta perspectiva es cómo, paralelamente a que se da una satisfacción de necesidades, y luego vamos a ver metodológicamente cómo lo hacemos, se busca la producción de bienes relacionales, ¿no? Y no únicamente se busca la maximización de bienes, en este caso, de consumo. Acá hay un tema que también siempre me interesa discutir, porque acordémonos que la economía es una economía, la economía tiene una perspectiva autista, ¿no? Hiperindividualista, en la cual se trata de desaparecer las relaciones sociales, y la sociedad es igual a la suma de átomos de individuos, ¿no? Que maximizan su propia utilidad. Entonces, siempre también en términos teóricos se está disputando el tema de cómo destruir este marco conceptual y teórico, y ya vamos a ver también cómo, inclusive en términos de ecuaciones, buscamos hacer este contraste, es el tema del regreso hacia la vida civil, ¿no? Y Aristóteles tiene justamente una paradoja, ¿no? La buena vida es al mismo tiempo constitutivamente civil y por ello frágil. La mayor tensión en la ética aristotélica justamente radica que la eudaimonía, el buen vivir, es a la vez autosuficiente y autárquica, o sea, la contemplación es la máxima para Aristóteles, y al mismo tiempo depende de un otro, ¿no? Entonces, la vida contemplativa, si bien Aristóteles dice que es superior, depende de la filia, depende de la amistad. Y en ese marco, la mayor y mejor construcción teórica, política y filosófica en la historia de la economía moderna es justamente cómo se resuelve esta paradoja en el hecho de que se busca eliminar la vida cívica, ¿no? Y romper con la fragilidad aristotélica, a través de que la mayor invención es justamente de la modernidad, es el mercado, el cual analíticamente responde a ese objetivo. Como bien se señala algunos autores, más allá de cualquier otra invención, el mercado nos emancipa a nosotros de la dependencia de otras personas, y el mercado emancipa de tal dependencia, pero al hacerlo remueve el locus de la genuina sociabilidad. Entonces, el marco teórico neoclásico, que es individualista, es por definición anti-buen vivir, ¿no? Porque es completamente individual y completamente destruye el tema de la paradoja de la vida civil. En el marco conceptual que nosotros planteamos justamente recuperar esa paradoja, ¿no? Que una vez más en el modelo neoclásico se busca eliminar. Vamos con respecto al tema, uno de los temas fundamentales, que es la producción de bienes relacionales. De hecho, a nivel de Martin Nussbaum, Aristóteles y otros autores trabajan el tema de producción y consumo de bienes relacionales, ¿no? Yo le llamo, para no caer en la mirada economicista, le llamo generación y disfrute de bienes relacionales. ¿Qué son los bienes relacionales? Son los bienes que puedo poseer en un acuerdo siempre con un otro, ¿no? Bienes que tienen componentes afectivos y comunicativos, bienes que no tienen un precio de mercado, sino que son valorados porque responden a una necesidad subjetiva de interacción. Bienes que son, en la perspectiva economicista, co-consumidos y co-producidos al mismo tiempo por los sujetos involucrados. Bienes que solo pueden ser disfrutados en la medida que involucren un potencial de reciprocidad. Bienes en que la relación por sí misma constituye un bien. Y para producir bienes relacionales, los bienes relacionales en este caso están relacionados a lo que yo les denomino el tiempo relacional. Esto no quiere decir que en la economía neoclásica no haya sido tratado el tiempo. Y aquí hay una cápita, luego voy a decir el libro de dónde está escrito todo esto y en qué momento estoy del análisis de la investigación. Efectivamente, en la economía neoclásica sí se trató el tema del tiempo, a través del concepto del full income de Gary Baker en 1976, que introduce este concepto del full income, introduce la variable de ingreso, ¿no? Y la variable de tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo que elige en este caso la economía neoclásica? Es todo el tiempo que no esté dedicado al trabajo, es un tiempo desperdiciado que tenemos que contabilizarlo para ver el valor que produce ese tiempo no productivo y señalar cuánto podría ser el potencial que tiene
en este caso la economía o social. Es decir, es el costo de oportunidad del tiempo no productivo. En los quehaceres domésticos, por ejemplo, llamémoslo así, existe, en vez de que esté trabajando dentro de la economía del cuidado, una persona, una mujer, etcétera, ese tiempo podría ser aprovechado para producir más economía productiva capitalista. Entonces, él le llama el full income, en el sentido de que hay que introducir, y es lo que se hace, y es increíble. A veces yo veo la operatoria de la hegemonía, en las cuales muchas veces nos sentimos satisfechos con que se ha actualizado el PIB, el enfoque de género, a través de la incorporación del trabajo no remunerado dentro del PIB. En el caso ecuatoriano, el PIB de los quehaceres domésticos equivale al 15% del PIB, que es un montón, que se está reconociendo. Pero esa traducción no deja de ser una traducción dentro del episteme hegemónico capitalista. Lo que estamos haciendo nosotros es valorar en términos monetarios, ¿no?, el trabajo de principalmente las mujeres dentro de la economía de la casa, ¿no? O lo otro, en términos ambientales, cómo internalizamos las externalidades que producen los daños económicos ambientales. Bueno, hagámosle también monetario, y por lo tanto decimos, esto implica tener el efecto de la economía en los temas ambientales, por lo tanto tenemos potenciales PIB mucho más altos. Pero no dejamos de salir de la unidad de análisis y de la unidad de valor monetario, ¿no? Estamos tan, o sea, y creemos que somos hiperrevolucionarios al incorporar el X% del PIB de las mujeres, o el X% del tema ambiental dentro del PIB, ¿no? Que es un buen paso el reconocimiento en términos económicos, estoy de acuerdo, pero que es completamente insuficiente si es que uno busca disputar el sentido de construir otra economía. En ese sentido, yo, en la disputa frente a la economía, lo que yo planteo es un análisis disciplinario que le llamo socioecología política del buen vivir, o socioecología política del tiempo, ¿no? En donde lo que justamente, en la medida de que se traspasen en necesidades básicas, lo que buscamos es maximizar la producción de bienes relacionales, ¿no? En inglés, simplemente por molestar a la mirada del full income, yo le llamo full life o good life, que es en sí mismo la socioecología política del buen vivir, de suma causa y de esto. Y ya voy a entrar en el tema de cómo se hace metodológicamente. Entonces, acá lo que se busca en términos teóricos, y obviamente eso también implica ya una disputa política, luego vamos a ver que esto implicará disputar el sentido hasta de las cuentas nacionales, etcétera, el quehacer de la política pública, el quehacer de la interacción, implica disputar la conclusión de otra civilización, ¿no? La civilización actual, que está en crisis, ¿no?, justamente ve al tiempo no productivo como un costo de oportunidad que debe incorporar a la función de utilidad de los hogares. Y este costo es medido monetariamente, ¿no?, ya que el tiempo dedicado a la actividad no productiva, no mercantil o doméstica, podría haber sido utilizado de una manera productiva. Quizás, para que se entienda, en el hogar ideal para la economía neoclásica sería aquel en que todos los miembros son asalariados, realizan todas sus comidas fuera del hogar y contratan los servicios de lavado, planchado, aseo, etc., ¿no? En un ejemplo, el requerimiento del tiempo de trabajo doméstico social sería igual a cero, necesitando tiempo únicamente para el trabajo remunerado y para el consumo. Esa es la economía neoclásica. Cuando uno ve, lo único que prácticamente se hace en la economía es o consumir o producir, y nada más, ¿no? Un ejemplo que puedo poner en un café que vamos a tomar, en este caso entre dos amigos, lo único que importa para la economía neoclásica es el valor del café, ¿no?, o el tiempo perdido, porque ese tiempo podría haber estado trabajando, ¿no? Y eso va a las cuentas nacionales, ¿no? En cambio, en la economía del buen vivir, justamente es el tiempo de la producción de bienes relacionales, ¿no? Y ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, por decirlo menos, si es que la economía neoclásica en general únicamente se ha preocupado por el tiempo productivo y el tiempo de consumo, en el caso ecuatoriano, cuando uno mide el tiempo de consumo y el tiempo de trabajo, 8 horas, más el tiempo de consumo diarias, no llega a la 1 hora, 9 horas, al menos podemos decir que la economía es una disciplina sesgada, que se ha olvidado la mitad de la vida de todas las personas. Por lo tanto, es una disciplina
de mala calidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? A crear una disciplina que sea y que abarque en este caso la totalidad de la vida, ¿no? Y ya vamos a ver esta temática cómo se realiza. Quizás simplemente no quiero detenerme en este tema, pero sí vale la pena señalar que también acá en términos matemáticos disputamos, ¿por qué lo hago? O sea, esta cuestión lo hago deliberadamente y desde una perspectiva política. ¿Por qué? Porque generalmente se menosprecia cuando uno no dialoga con la disciplina del mainstream, ¿no? Y se produce, en este caso, teoría o academia por fuera de ese mainstream. No existe la posibilidad de diálogo en este sentido. Cada uno va por su paralelismo. Yo no creo en estas temáticas de buscar funciones de maximización, etcétera, pero digo, inclusive, que nos vamos con la misma métrica de la misma racionalidad que se tiene dentro de la economía neoclásica, con procesos de maximización del buen vivir, etcétera, de maximización de la función del buen vivir, ese circulito que está ahí te da cuenta que rompe con el tema de la economía autista, ¿no? Porque te dice tu bienestar o tu buen vivir depende de un otro. Cuando toda la economía neoclásica se basa en que no depende de ningún otro, sino solo depende de mí mismo en términos individuales. Entonces también intento demostrar matemáticamente que hay que dar la disputa desde el propio mainstream, que se puede llegar a conclusiones diferentes con su mismo aparataje conceptual metodológico. Vale la pena señalar acá quizás un tema que luego me voy a meter ya en el tema de algunas cuestiones también teóricas. El tema de la función de... Necesitamos construir indicadores que den la disputa al PIB, al ingreso, de una manera clásica, ¿no? Y aquí la propuesta es la construcción de un indicador que le llamo esperanza de vida saludable y bien vivida, que es medida, y aquí una vez más lo que voy a plantear es el tema de que frente a la unidad de análisis dinero y unidad de valor dinero, la propuesta es que esta nueva unidad de valor que dispute, ya voy a hablar de la parte política del tema de esta unidad, sea el tiempo al dinero, ¿no? Y quizás de una vez señalo por qué. En la economía pueden existir otras unidades de análisis y otras unidades de valor igual de importantes, y uno tiene que buscar cada vez más disputar que no únicamente se genere la hegemonía de la moneda, del dinero, como única unidad de valor. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el tema energético a través de los joules, ¿no? Por ejemplo, el tema de la biomasa, ¿no? Y uno podría seguir muchos otros mecanismos, el mismo tema subjetivo, el mismo tema subjetivo. Considero que por ejemplo, el índice de desarrollo humano, ¿no? Que es otra manera de buscar disputar el sentido de construir otro tipo de sociedad. Los famosos índices rechazo por default, porque son índices avalóricos, ¿no? A en términos de que no tienen unidad, es simplemente un valor de 0 a 100 y que difícilmente va a haber una apropiación política individual de esos índices, ¿no? Si es que yo digo, quizás como un ejercicio para ver por qué se seleccionó el tema del tiempo como unidad de análisis, ¿qué prefieres? ¿Que te suba? ¿Que suba en un país el índice de desarrollo humano del 0,7 al 0,8 o $500? Obviamente se va a elegir $500. O pensando en el tema energético, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un quintal de biomasa o los mismos $500? La persona va a elegir los $500. Entonces, en ese sentido, digo esto porque lo que necesitamos es unidades de análisis de valor que la propia ciudadanía valore per se, ¿no? Y algo que puede estar disputando el sentido del dinero en términos políticos, creería en la propuesta que es del tiempo. Si es que uno le dice, te doy $500 o te doy una semana para que estés con tus amigos de vacaciones, al menos lo dudo, ¿no? O sea, existe en sí mismo una valoración del tiempo que uno puede hacer individualmente. Entonces, por eso la propuesta es recuperar comunidad de análisis y de valor dentro de la sociedad el tema del tiempo. Entonces, en ese marco, un primer paso que se da es construir un indicador que esté en función de una unidad de análisis, que puede ser los días, el tiempo, los años,
Y en este caso es la esperanza de vida saludable, que tiene por algunos componentes. El primero es la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida, comúnmente señalada, desde mi punto de vista, desde el punto de vista que se analiza, es un buen indicador para ver el bienestar objetivo, ¿no? De cada uno de los individuos. Está muy ligado al tema de la mortalidad infantil, está muy ligado al tema, es una variable que si uno cruza con todas las variables de salud, educación, etcétera, están muy correlacionadas, ¿no? Y si es que realmente mejora las condiciones de derechos, mejora generalmente la esperanza de vida. Entonces necesitábamos, a pesar de ser un indicador, como estamos, vamos a ver el tema de esperanza de vida, con una perspectiva muy, muy multicriterial, porque la vida es multicriterial, ¿no? Y lo que estamos viendo es que al final de cuentas el buen vivir y la real maximización que hace el individuo es cómo distribuye el tiempo, en los cuales obviamente está el tiempo dedicado al trabajo, el tiempo dedicado al consumo, pero está distribuyendo también de otra manera los tiempos. La esperanza de vida es un indicador de realmente que va hacia el tema de las necesidades de una sociedad, ¿no? Está este tema de el E, ¿no? Este E tiene que ver con el tiempo en una sociedad, que la sociedad está enferma de cierta manera. Entonces, una vida bien vivida, obviamente hay que quitar la parte del tiempo que uno está enfermo o que uno tiene, gasta en términos temporales el tiempo para cuidar su salud, etc. O sea, estar enfermo es estar en contra de una buena vida, es del lado opuesto también de la buena vida, ¿no? Y este buen vivir, que es el tiempo de producción de bienes relacionales, ¿no? Entonces, podemos sacar ahí un indicador que se mide en años, ¿no? Que es el indicador de la esperanza de vida saludable y bien vivida, ¿no? Que se puede ajustar a través del Gini, ¿no? Y se puede ajustar a través de la escolaridad, ¿no? Y obviamente aquí hay que problematizar el tema del tipo de educación que se tiene, pero obviamente también tenemos que hablar que democracias que son educaciones no colonizadoras, etc., en sí ayuda a mejorar la calidad de la democracia, y obviamente no puede haber buen vivir con altos niveles de desigualdad o de heterogeneidad social, por eso se le ajusta como límite. Pero en estricto rigor, sin estos ajustes también puede quedar solo este indicador. El otro tema que es importante también señalar es el tema de la biodiversidad, ¿no? Y aquí, en este caso no se cuantifica porque para esto es un proyecto de investigación que estoy haciendo, pero obviamente no he tenido tiempo de concretar. Acordémonos que un tema es la vida, pero también la vida de la naturaleza, ¿no? Y necesitamos cuantificar esa vida de la naturaleza, ¿no? Y en ese marco, lo que nosotros hacemos es proponer el tema de la esperanza de vida de la naturaleza por habitante por kilómetro cuadrado, ¿no? En el caso del Ecuador, o sea, no es lo mismo una riqueza que está en un parque nacional con amplia biodiversidad a un espacio donde puede existir las mismas hectáreas en términos de cantidad de árboles, pero son recién plantadas, ¿no? Entonces, se puede hacer a través de análisis justamente que esta esperanza de vida esté en función del stock de vida de la naturaleza medido en años, ¿no? No únicamente medido en hectáreas, sino medido en tiempo. Una vez más, una misma hectárea de un parque nacional es mucho más rico que una hectárea de un parque no nacional, ¿no? La deforestación medido en años y la reforestación medido en años, ¿no? En donde esta esperanza de vida justamente es el stock más la reforestación menos la deforestación, y obviamente se puede sacar o por kilómetro cuadrado o por población, ¿no? Y esto, este tema se deja plantear en el libro, porque realmente en este momento es necesario hacer una investigación particular para poder levantar este tipo de información. Acá, ¿cuál es el punto fundamental ya en términos concretos y cuál es la premisa fundamental? De hecho, el libro se llama La vida buena como riqueza de los pueblos, ¿no? La vida, y entre paréntesis, buena como riqueza de los pueblos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el centro de la propuesta de lo que debería ser valorado dentro de una sociedad? Es la vida, ¿no? Y eso lo señala la Constitución de los pueblos.
Y el mejor proxy de la vida, desde nuestra perspectiva, es el tiempo. Porque a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, ¿no? En términos sociales. Entonces, por eso seleccionamos el tiempo como unidad de valor, y por el tema que señalé, el tema de la disputa política. Entonces, la premisa es, a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, ¿no? Y lo más importante en una sociedad es la vida, ¿no? Y por lo tanto tenemos que, como proxy de esa vida, trabajar el tiempo, el tema del tiempo, ¿no? Y en este análisis del tiempo, obviamente, también vamos a ver las relaciones de producción como influencia en la distribución de ese tiempo, ¿no? Y si es que queremos entrar justamente a disputar otro tipo de sociedad, tenemos que entrar a disputar cómo y quién se apropia de ese tiempo para la producción de bienes relacionales, sobre todo, ¿no? Si es que no disputamos de eso, o sea, estamos en otras esferas, ¿no? Y si es que no empezamos a revalorar el tema de las relaciones sociales en función más allá del tema hipermarxista productivista, o sea, difícilmente vamos a poder salir y construir otro tipo de sociedad, desde mi punto de vista, otro tipo de socialidad, un nuevo orden social. En ese sentido, quisiera presentar algunos resultados en términos empíricos, ¿no? Cuando uno hace la distribución del tiempo, esto se hace a través de algunas metodologías, uso del tiempo, que pueden ser diferentes mecanismos. En este caso hicimos una encuesta en el 2007 que se repitió recientemente y que estoy viendo un tema fundamental que también metodológicamente hay que trabajar, que es el tema de la temporalidad del tiempo, cómo veo el tiempo en el tiempo para ver cómo mejora o empeora el tiempo dentro de una sociedad. Ya he resuelto en términos metodológicos algunos problemas, no voy a tratar esa temática este momento porque habría que resolverle, pero en términos generales, en el Ecuador, de una semana, llamémoslo así, en el Ecuador se dedica un día aproximadamente para la producción de bienes relacionales, ¿no? Que es el tiempo para la contemplación y el autoconocimiento, el tiempo para la sociabilidad, el tiempo para la generación de bienes públicos, participación política, participación social, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un tema fundamental que se incluye acá y que metodológicamente es importante señalar. Cuando uno habla de trabajo, uno tiene que hablar de trabajo, si es que ese trabajo es un trabajo emancipador o no, ¿no? Y ese trabajo emancipador o no es cuando realmente no se da la separación entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida, ¿no? Y esto también metodológicamente se pregunta dentro de la encuesta. En Ecuador, lamentablemente, apenas del 3% de la población realmente tiene un trabajo emancipador, ¿no? Y por eso en las ecuaciones y en las regresiones sale que el trabajo con respecto al tema del buen vivir tiene signo negativo, es decir, el trabajo produce desatisfacción humana, llamémoslo así. Y eso es justamente lo que tenemos que ver también metodológicamente, además de la producción de bienes relacionales con respecto al trabajo. Solo se contempla el trabajo que es emancipador. El trabajo que es alienante es un trabajo que no puede ser parte de este indicador de la esperanza de vida saludable y bien vivida. En términos de concentración del tiempo, y aquí vale la pena señalar que empezamos a utilizarle al tiempo relacional como la variable de cruce de todo, ¿no? Entonces, así como se saca niveles de deciles o quintiles en términos de ingreso, yo utilizo la variable tiempo relacional para ver cómo se dan los procesos de acumulación. Y claramente es brutal cómo se da el proceso de acumulación del tiempo relacional en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre el decil más rico en términos de tiempo relacional versus el decil más pobre en tiempo relacional son de 16 veces, ¿no? Si es que sacamos la curva de Lorenz es una, como conoce, es una metodología que permite ver la concentración de algún recurso. En este caso estamos viendo la concentración del recurso tiempo, y el 20% más rico acumula el 43% de tiempo relacional, ¿no? Y el 20% más pobre apenas tiene de participación el 5% de tiempo relacional. Es decir, utilizamos las metodologías que existen para ver el análisis socioeconómico, pero ya no utilizamos la variable monetaria, sino utilizamos la variable, en este caso, temporal, para ver cómo está la sociedad.
veamos lo que pasa cuando analizamos el tema de las relaciones económicas. Simplemente he seleccionado algunos cuadros, pero en temas económicos sale algo que es vital con respecto al tema de las transformaciones sociales, ¿no? Que obviamente, si es que mido la productividad laboral, dólares por hora y tiempo relacional, aquellos grupos que son más explotados son aquellos grupos que tienen menos tiempo relacional, ¿no? Por ejemplo, los indígenas, los analfabetos, el peón, el jornalero, y aquellos que realmente tienen altas condiciones estructurales, como ser de posgrado, ser patrón, ser parte de del Estado con nombramiento, es decir, que tengan un empleo fijo, son los que tienen más tiempo relacional. Lo mismo pasa con respecto al tema del trabajo no remunerado, que también es importante. Aquellas personas que tienen más baja productividad laboral son aquellas personas que más tiempo tienen que dedicar a compensar el salario con trabajo no remunerado, ¿no? Es decir, ese trabajo no remunerado termina siendo un trabajo que se va en detrimento de el tema de la producción de bienes relacionales, ¿no? En temas de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Si es que se tiene cero necesidades básicas, una persona que no tiene necesidades básicas insatisfechas tiene casi 10 horas más que aquella persona que tiene 4 necesidades básicas insatisfechas, ¿no? En términos de tiempo relacional, ¿no? Si partimos del hecho de que el tiempo es limitado y no retornable, se puede evidenciar que la expropiación del tiempo está vinculado al funcionamiento de la propia sociedad, concretamente a la precariedad del mercado laboral, ¿no? Esta es la conclusión que se saca claramente cuando uno ve el análisis del tiempo, a la discriminación y a las condiciones, materiales, ¿no? Y obviamente se hace por cruce de género, obviamente se ven todas las desigualdades, ¿no? Aquí quizás un tema para visualizar el tema de la unidad de análisis, ¿no? Porque cómo se diagnostica, se interviene. Si es que nosotros seguimos utilizando, inclusive bajo teniendo una mirada progresista, que se trata de buscar, por ejemplo, el tema de hagamos todo cruzado por deciles de riqueza para ver los niveles de desigualdad, ¿no? ¿Seguimos utilizando esos deciles o son de ingreso o son de consumo, ¿no? Y lo que hagamos ahí, vamos a ver que también tiene una influencia en el diagnóstico que se puede hacer, que si es que se cambia de unidad de análisis, te puede salir otro diagnóstico de la sociedad y por lo tanto eso implicará repensar otro tipo de intervención, otro tipo de política pública, ¿no? Un ejemplo, horas de trabajo principal semanal según deciles de ingreso o tiempo relacional. Acá tenemos en este eje tenemos deciles por ingreso y deciles por tiempo relacional, ¿no? Lo que nosotros podemos ver que si es que medimos por ingreso, obviamente la diferencia entre deciles de ingreso son de 10 horas, ¿no? Cuando medimos por tiempo relacional los deciles, vemos que existe menos divergencia. Lo que quiero señalar aquí principalmente es que dependiendo de la unidad de análisis, uno puede tener diferentes conclusiones de lo que está pasando dentro de la sociedad. Tiempo relacional, tenemos todo el tema de dólares mensuales, ¿no? Tenemos todo el tema de horas dedicadas al buen vivir, ¿no? Obviamente acá también existe una alta concentración. Y cuando hablamos de riqueza, puede ser una riqueza económica mal vivida, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto, ¿no? Por ejemplo, del total del quintil más rico según ingreso, únicamente el 30% pertenece al quintil con mayores niveles de buena vida medido según la barrera de tiempo relacional, ¿no? Es decir, aquellos que para la economía neoclásica debería ser la utopía, la panacea, ¿no? Esto ser parte del decir más rico. Cuando uno mide bajo otras características, como por ejemplo el tema de la producción de bienes relacionales, se da cuenta que no necesariamente es así, ¿no? Que puede ser rico con una mala vida. Del quintil más rico según ingresos, casi el 30% pertenece a los dos quintiles más pobres medidos según tiempo que dedica a vivir bien, ¿no? Entonces, un rico, un 30% de los que pertenecen al quintil más rico están, si es que medimos como unidad de análisis del tiempo relacional, están en el quintil más pobre según el tiempo relacional, ¿no? Las personas que pertenecen al decir más rico según ingresos trabajan 6 horas más, duermen 7 horas menos y tienen 37 horas menos de tiempo relacional a la semana frente a aquella persona que se encuentra en el decir más alto según tiempo bien vivido, según tiempo de bien relacional. Entonces, acá lo que estoy señalando principalmente es que
la disputa para buscar otra valoración social pasa por buscar construir un sentido común del valor social que sea diferente al dinero, ¿no? Y en este sentido la propuesta política, obviamente en este caso desde la parte más teórica, académica y también empírica, es que esto se constituya el tiempo, y el tiempo desde una perspectiva justamente política, ¿no? Acá también para mostrar que uno puede llevar este análisis de este índice de vida saludable y bien vivida, puede llevar a los espacios y ver la diferencia de este indicador. ¿Cuáles son los territorios? Esto como hago a nivel de provincias, lo puedo hacer a nivel de continente, de países, etc. ¿Cuáles son los países? Así como se ve el crecimiento económico, lo que hay que ver es el crecimiento de la esperanza de vida saludable y bien vivida, ¿no? Para buscar políticas que te busquen incrementar este indicador, el indicador del PIB, ¿no? Entonces aquí podemos ver que justamente coinciden en el caso ecuatoriano, no tienen por qué saberlo ustedes, pero los lugares que son más pobres y que tienen más cantidad de indígenas son los lugares con menor nivel de esperanza de vida saludable y bien vivida, ¿no? Entonces uno puede empezar a disputar el sentido de la semántica del valor a través de este otro tipo de indicadores que ya tienen unidad de análisis, ¿no? O sea, una vez más, uno puede decir, utilicemos el IDH, está bien, pero el IDH es una cifra que no tiene una perspectiva de una unidad de valor que pueda ser potencialmente trabajada para una apropiación política y social de esa unidad de valor. Buen vivir y desigualdad, ¿no? También para que podamos ver. Acá lo que saqué es el índice de esperanza de vida saludable, ¿no? Y la concentración de tiempo relacional a través de medida, a través del coeficiente de Gini. Y obviamente lo que se ve es que en aquellos territorios con mayor concentración del tiempo relacional, y obviamente aquí no utilicé el indicador porque sería una paradoja utilizar la esperanza de vida saludable ajustada por Gini, ¿no? Si no utilicé el normalito, el puro, sin utilizar, lo que sale es que aquellos territorios con mayor concentración de bienes relacionales son aquellos territorios con menor nivel de esperanza de vida saludable y bien vivida, ¿no? Le medí también a través del coeficiente de Gini de ingreso y también sale la misma tendencia, aquellos territorios con mucha concentración de ingresos tienen bajo indicador de vida saludable y bien vivida. Y aquí me paso al otro tema que también es muy importante señalar y que siempre es un debate en términos de académicos y teóricos, que tiene que ver con el tema estructura individuo, ¿no? También es necesario hacer el análisis del tema del tiempo desde una perspectiva macroeconómica, ¿no? Y el ejercicio que hago ahí es justamente en el periodo de liberalización económica, en el caso del Ecuador, que llevó del 88 al 98, llevó a que aumente desigualdad, aumente desempleo, principalmente, digo, ¿qué pasó con respecto al tema del tiempo en la liberalización de la economía, ¿no? Y lo que se ve justamente que en este periodo es el periodo de mayor incremento del número de horas de trabajo por la flexibilización laboral, por la disminución del salario. Uno lo que hace para compensar bienestar como dos estrategias: trabajo más para tener ese mismo ingreso, o me dedico a la producción de trabajo no remunerado para compensar lo que antes yo compraba en el mercado, ahora lo hago a través de hacerlo yo mismo, de cierta manera, ¿no? Entonces, esta subida, de este incremento de aquí, ¿qué impacto tuvo dentro de la economía? Las políticas macroestructurales, cuando uno dice cómo afecta el tema de la firma de un tratado de libre comercio, cómo afecta a la buena vida. O sea, tenemos que ver que existe un impacto de las políticas estructurales en la vida cotidiana y obviamente en estos otros tipos de valores. Y aquí lo hicimos en el trabajo semanal, y Ecuador perdió, de acuerdo a esta estadística, 116 millones de horas de no producción y consumo, aquí le puse producción, de bienes relacionados como efecto de la liberalización de la economía. ¿Qué me refiero aquí? Que, y por eso he planteado al Banco Central en el caso del Ecuador, irnos con medidas de cuentas nacionales que ya no sean únicamente contabilidad monetaria, sino que sea contabilidad. Y estamos trabajando, vamos a trabajar en dos líneas, una en términos biofísicos y otra en términos de tiempo, ¿no? O sea, se está trabajando ahí. ¿A qué me refería con otro tipo de variables que también es necesario trabajar? Todo el tema de la biomasa, la desmaterialización como otras unidades de análisis, el tema de la riqueza, de líneas de riqueza. ¿A qué me refiero? Que hay que buscar disputar el sentido
de la economía neoclásica bajo diferentes mecanismos. Esto es un índice que saqué, que en vez de sacar la línea de pobreza, saqué la línea de riqueza, y obviamente como mecanismos de disputar el sentido político. Esto simplemente como ejemplo de que es necesario disputar la parte metodológica y empírica para disputar el sentido de la conclusión de intervención social, de acción social, de interacción social. El tema de la satisfacción de, con la vida en términos subjetivos, felices o no felices. En términos generales podría señalar acá como conclusión la visión neoclásica versus la visión del buen vivir, ¿no? La variable focal en la visión neoclásica es la riqueza monetaria, la variable focal en la visión del buen vivir es la vida, ¿no? La unidad de medida es el precio de la mercancía, el valor, la unidad de medida es el tiempo, ¿no? En términos de valor, porque es lo que más se aproxima a la vida. No es cualquier vida, sino es una vida buena, ¿no? Porque también uno puede tener una vida indigna, por eso el tema del concepto de buena, ¿no? Y también acá hay un debate importante, no es vivir mejor, sino es vivir bien, ¿no? Y esto ahora en Sudamérica se está dando una disputa hasta semántica y política entre el vivir mejor y vivir bien. El vivir mejor es parte de la economía neoclásica. La elección es de bienes o servicios privados o públicos en la economía neoclásica. Aquí la elección es actividades a lo largo de la vida, obviamente satisfaciendo necesidades, pero a través de la producción también de bienes relacionales, ¿no? La maximización del tiempo para el buen vivir, la otra es la maximización para la utilidad en términos de producción-consumo. La restricción, en el caso de la mirada neoclásica, es principalmente el presupuesto, el budget. La restricción es del propio tiempo y la satisfacción de necesidades en la visión del buen vivir. Estoy dicotomizando para simplificar. En la visión neoclásica, la acumulación es una acumulación monetaria. En la visión del buen vivir no puede existir acumulación porque el tiempo no se acumula, ¿no? Lo que existe es historia y lo que existe es memoria y lo que existe es recuerdo, ¿no? En la visión neoclásica tenemos un individuo atómico, ¿no? En la visión del buen vivir es obviamente el tema del individuo, pero en el marco de la heredariedad, en el marco de la interacción social. En la visión de neoclásica existe una cosificación, una mercantilización de la vida, ¿no? En la visión del buen vivir existe una dignificación de la vida. En la visión neoclásica existe el supuesto de la abundancia natural, ¿no? En la visión del buen vivir existe una abundancia limitada, es decir, el tema de la biodiversidad se muere y listo, o sea, no podemos decir que existe una abundancia natural. En términos de principio, el principio principal en la visión neoclásica es el egoísmo y la envidia. Acá es la cooperación, la amistad, la solidaridad, el amor. Entonces, en este sentido, la propuesta que nosotros hacemos es disputar desde el punto de vista teórico, luego metodológico, empírico, pero con intenciones obviamente políticas, ¿no? Que tengan sus repercusiones en la interacción y de la intervención que se haga en términos de la sociedad y también de la política pública, de buscar nuevas formas de valoración social a través de construir nuevas unidades de análisis que discuten esa unidad de análisis que es completamente hegemónica y, como les decía, que inclusive cuando buscamos ser hiper transgresores, terminamos casi siempre dentro del mismo aparataje conceptual, dentro del mismo aparataje metodológico y dentro del mismo aparataje de intervención que difícilmente nos va a permitir disputar otro sentido. Tengo, como bien señalaba Boa, esta articulación con otro tema que es fundamental, que obviamente no lo voy a tratar acá, que es la relación del tiempo versus el conocimiento, ¿no? Y cómo tiene que articularse otro tipo de conocimiento, otro tipo de ciencia para otro tipo de tiempo, porque el tiempo del capitalismo es el tiempo de la maximización de la acumulación, ¿no? Entonces otro tipo de ciencia y otro tipo de propiedad y el manejo de la gestión del conocimiento y de la propiedad intelectual no tiene que buscar que ese nuevo conocimiento sirva para la mayor acumulación, sino sirva justamente para la producción de bienes relacionales. Y ahí es necesario disputar la ingeniería institucional, normativa y de política pública, que es este nuevo capitalismo, en donde principalmente se pasa del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, en donde la especulación y el rentismo pasa a ser el nuevo motor de generación de, y reproducción del propio capitalismo. Pero eso es un tema adicional, pero el punto principal acá es justamente ver cómo podemos disputar el sentido de construir otro tipo de valor social, otro tipo de unidad de análisis y obviamente disputar el sentido civilizatorio del capitalismo. Muchas gracias.